Muy buenas tardes, Madrid. Estamos aquí con Manifa presentando el nuevo disco y en concreto pues los 10 años de aniversario que cumplimos la banda, que empezamos ahí en el 2003. Y bueno, vamos a explicar un poquito la temática del disco porque es algo que, bueno, hay gente que no lo ha entendido bien y eso. Bueno, la temática del disco se nos ocurrió porque siempre hemos protestado contra el sistema, los gobiernos, bla, bla, ¿no? Y pensamos que dentro del rock and roll hemos cometido el fallo de inconscientemente o conscientemente, a nivel general, copiar el manual, mismo manual de conducta que el mismo sistema. Es decir, tenemos nuestra propia prensa del rock, que también hace sus labores al igual que la prensa del sistema. Por ejemplo, el hecho de que una noticia, la opinión de la noticia vaya en función del dinero, ¿no? Si pagas 300 euros, la opinión de la noticia es mejor. Si no, es peor. Porque nosotros entendemos que por un disco, anunciar tu disco es un fin lucrativo, al final es un anuncio y lo tienes que pagar, pero que la opinión del CD o de la crónica del concierto vaya en función del dinero nos parece mal. Al igual que siempre nos quejamos en los conciertos, en los festivales, contra la policía, y luego tenemos unos gorilas en los festivales que apalean a la gente, literalmente. Y luego también se supone que no creemos en las clases sociales, la religión o las desigualdades, y luego hacemos nuestros propios círculos con clases sociales, ¿no? De el corrillo, o no, este grupo es más, o hay que adorar a los grupos como dioses, ¿no? Cuando realmente estamos cantando, realmente cantando contra eso, ¿no? Todos los grupos, y luego, a la hora de la verdad, aplicamos el mismo manual de conducta del mismo sistema. Bueno, que también no es una cosa de criticar a otra gente del medio, sino que es también una autocrítica, porque nosotros estamos también dentro de este circo, estamos haciendo rock and roll, estamos dentro de la música y también es autocriticarnos también en un poquillo, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, con la canción de Dios salve Albiña, pasó que, bueno, la gente ha entendido lo que quiere, ¿no? Realmente lo de Dios salve Albiña es una autocrítica casi a los grupos, ¿no? Que nos preocupamos más de tocar en festivales, nos hace más ilusión eso que de que llegue el mensaje de nuestras canciones, ¿no? Es raro ver, es curioso ver a un grupo cantando Revolución y a 40.000 personas viéndolo en un festival y luego en las manifestaciones o en las protestas no hay tanta gente. Igual hoy en día más con la crisis, pero esto ha pasado toda la vida. O sea, crisis llevamos toda la vida, no creo. Y bueno, todo esto coincide con los 10 años de Manifa, para lo cual vamos a celebrarlo haciendo un concierto en la Sala de Lasca de Baracaldo. Aquí tenéis el cartel y aquí abajo también. Y bueno, antes de este concierto también vamos a tener un par de fechas, que son una que está por confirmar, que sería el 17 de mayo en Aro, se supone. Todavía está por confirmar, no sabemos si vamos a ir a esa sala. Y luego el 18 de mayo vamos a ir a Pontedeume, a la Casa Ocupa, Centro Social Autogestionado, La Estación. Me lo he aprendido de memoria. Y luego pues tenemos más fechas, ¿no? ¿Aplausos? Y luego el 31 de mayo, que es la fecha de los 10 años, que con la entrada vamos a regalar el disco. La entrada son 6 euros. Y a los 50 primeros, aparte también se les va a regalar una camiseta. La tenemos aquí. No hemos podido traer una chica o algo. Ya, me lo iba a poner yo, pero como que no sé. Pero como que no te cabe. No, aquí está la cami, pues la... ¿Qué estás? Que se la ponga, que se la ponga. ¿Qué pasa, nena? Y bueno, eso será el 31 de mayo. Vamos a tocar junto con Vagos Permanentes, un grupo de Madrid. Y bueno, también nos vamos a explicar cómo van a quedar los precios de los discos ahora de Manifa. Este CD viene con un DVD. El precio son 6 euros también, el disco. Y el DVD viene un concierto en un barco y un concierto en un camión que dimos, ¿no? ¿Por qué hicimos esto? Pues porque veíamos que todos los grupos normalmente hacen un concierto. Por ejemplo, cuando fuimos a Lauca Lumbreiras a tocar, dijimos, vamos a grabarlo, ¿no? Queda muy bonito, un mogollón de gente, parece que es un grupo cientos de personas y tal, y luego ya vemos que vienen 20 y por la comida. Pero realmente entonces dijimos, vamos a hacer algo diferente y vamos a meter un concierto en un barco y un concierto en un camión en nuestro bar. Y luego aparte hemos hecho también un homenaje al grupo Flema. O sea, que esto simplemente no es un disco, que viene el disco, el DVD y otro regalo, que es... El homenaje a Flema, porque esto lo hicimos porque ellos tocaron aquí con nosotros, en el barco y eso. Y ellos en su CD de 25 años han metido una versión de Manifa. Y nosotros pues hemos hecho una versión de ellos también.
Este disco ha sido grabado en el mes de febrero en los estudios Gauga de Munguía, producido por Óscar Sánchez, Floss, y masterizado por Asier Zubeldu y asistente de producción Bruno. ¿Y qué más contaba? Bueno, también que en el tema gráficas ha estado Imanol, también su hermano creo que ha colaborado, ¿cómo se llama su hermano? Iker. E Iranchu de CA también ha estado ahí con el tema de librillo, de formato, que la verdad es que es bastante curioso todo el tema de interiores y todas las páginas y qué más, peña. Y la portada es... Colaboración de Onofre también. La portada también, que porque hay una virtud que, bueno, que de un artista bastante reconocido que le pedimos hacerle, que es una virtud que yo creo que queríamos sacar adelante. Él es Cañita, ahora no sé si conocisteis en su día, y que se dedica ahora a la pintura y ha hecho esta portada. La verdad es que para ti ya las haces. Si queréis, pues contactar con nosotros, que contactamos con él. Antes se dedicaba a tocar en Puti Club, pero ahora, ¿sabes? Pues hace portadas de discos y la verdad es que es bastante curiosa. Cañita, va por ti, gracias. Bueno, esto tenemos que hablar al principio. Esto no es una rueda de prensa normal y seria, ¿no? Al final, luego podéis hacer las preguntas que queráis, preguntas como ¿por qué no habla Josu o Asier? O Mena, ¿por qué no te callas, no? Y bueno, luego vamos a explicar un poquito lo que hemos dicho de los discos. El precio de este disco nuevo son 6, pero vamos a hacer unos packs también, ¿no? El primer y segundo disco por separado lo vamos a dejar a 3 euros. El primer disco que es Poder y Fascismo, el año 2007. Y el segundo es el Ni tan buenos como quisieran, ni tan malos como piensan, más popularmente conocido por el del Gremlin, que también vamos a dejar a 3 euros. Si pilláis los dos primeros discos juntos son 5. Y si pilláis la discografía entera de Manifa, que son 3 discos, los 3 discos son 10 euros. Y por lo demás, vamos a abrir ronda de alguna pregunta. Bueno, que nos podéis encontrar también en Facebook, Twitter, el Bazcan que está ahí. Bueno, mira, no, cambio, joder. Una pregunta. Voy a hacer una pregunta directa, joder. ¿Soléis tocar mucho con Madrid? Pues hemos tocado una vez en Madrid solo. ¿Qué os pareció la escena? La sala la escena no sé, porque no puedes ver en un día, en una noche la escena, pero a nosotros de puta madre, porque de los pocos conciertos que se han agotado las entradas. Sí, ¿no? O sea, la respuesta fue muy Vallecas, buena. Vallecas, sala de. Hombre, esperamos que a los nuevos permanentes les guste. Cuando fuimos nosotros me encantó estar ahí todo lo que se montó. Y esperemos que cuando vengan aquí a la presentación, al aniversario de los 10 años, pues se vayan igual de contentos que nosotros nos fuimos de Madrid, porque la verdad es que estuvo bastante bien. Que por cierto, ayer cumplimos 10 años, ¿no? No, el 30 de mayo. Queda un mes. Oye, te digo, hombre. Yo he hecho la tarta y he esperado por ahí. Como veis, chavales, hay ciertas sustancias que hacen daño. Sí. Entonces, sí. Ya lo decimos en una canción. Y bueno, por lo demás, más así preguntitas si queréis hacer o algo. Comentaros un poco los títulos de las canciones y en qué vuelo va las canciones. Bien. Un poco de... Pues de el... Letra. Hombre, la primera canción, que es el Gran Circo del Rock. Una. Esa, digamos, es la primera de las primeras que salió y engloba un poco todo lo que... De lo que habla luego todo el disco, ¿no? Luego, una por una va explicando lo que se dice en la primera canción. Entonces la primera es un poco genérica, que digamos es el single, o vamos a llamar como sea, o la primera. El índice, como de un libro, eso. El índice, y luego, canción por canción, va desglosando cada cosa que se dice en ella. Como tenemos la de los dioses. Lo Gran Circo del Rock, de hecho, fue, como ha dicho, la primera canción, y de ahí se nos ocurrió, vamos, en lo que hacemos un disco temático de esto, y ahí se nos... Claro, porque no, en vez de quedarse en una canción muerta que igual... Las cosas más dices, joder. Pues estos son cosas. Si haces un disco, pues va a quedar más cuenta, más que ahí, nos vamos a quedar mucho más a gusto y. Estos son cosas que tenemos muchas ganas de contar, cosas que hemos visto, que hemos oído. Y bueno, lo de los dioses es lo que decíamos antes de las clases sociales y de adorar a los grupos como dioses, ¿no? Nos quejamos de que se vuelvan gilipollas, pero la culpa la tenemos también nosotros, ¿no? También un poquito ese rollo. Bueno, luego Dios salva al Viña, que bueno, ya lo hemos comentado antes un poquillo. Que parece que hay males entendidos en las redes sociales, pero ahí está la canción. Nos parece que lo de Dios salva al Viña, el problema, el debate que tenía que haber no era que nosotros vayamos al Viña o no vayamos, o sea, que tampoco, no hemos dicho ni sí ni no, y tampoco es algo que nos apetezca ni especialmente, ni, es que no es algo que no nos hemos tampoco planteado. Se dijo el Viña porque es como el festival un poco referencia de rock, ¿no? Eso. Y, pero esto es como la dice el dicho, o sea, cuando alguien señala la luna, los gilipollas miran al dedo, en vez de la luna, ¿no? Y han mirado al grupo en vez del problema en sí, vamos.
Que luego para contestar a toda la gente que, bueno, que ha malentendido la canción del Viña, luego está la canción de Tocando los Webs. O sea, que claro, sobre todo la esto Viña. Si fuese una entrevista, pues decir, escucha el CD y te contesto. Yo, porque no tenemos preparado, pero el que no pille las canciones de qué van y eso, creo que son bastante claras, como Manifa ha sido siempre. Deberían ver esa escena de los Simpsons. Seguro dental. Lisa necesita un aparato. Seguro dental. O sea, me parece que es bastante. O sea, si a Homer le cuesta pillarlo. Vosotros también. Sí, a mí me pasa. Pues yo te iba a decir, o sea, más que nada que creo que realiza. O sea, que me dice que sonríe cuando está trabajando en otro. ¿Sabes? Explotado, donde sea. Que me diga que feliz. Yo digo, cuéntame otra que no me la voy a creer. O sea, y luego critican lo demás. O sea, estás haciendo algo que eres coherente de lo que piensas. Luego para pa hacer el disco y demás, y luego que aún encima de esos, nosotros, o sea, los que se supone que son como nosotros, de pensamiento, que luego encima son los que más criticaban eso. Sí, realmente. No entiendo. Los del Viña igual no han oído ni la canción, y se la oyen y se la analizan bien, igual no sé. De todas maneras, ahora lo que acaba de comentar el chico este es que yo creo que hoy en día el ser alternativo y anticomercial es lo más comercial que pueda haber, es lo que vende. Actualmente es lo que vende, el ser anticomercial y alternativo es actualmente lo que está vendiendo. Y es así. Luego a cualquier cosa luego le llaman, pues yo qué sé, o sea, que no es por mal, que cada uno oye, que no es etiqueta ni hostias, pero que cada uno le pone. Sí, y es una mezcla como que. Por eso Manifa siempre se puso la etiqueta del principio suya propia, que era ruido del bueno. Claro. Así, pues bueno, sí hacemos punk rock, pero. Claro. Pues bueno, es lo que podemos hacer, ¿no? Bueno, luego tenemos también. Canciones como, bueno, el ataque de los clones. El ataque de los clones, que va sobre las bandas tributo, bueno, es escucharla y ya está, no va a poner explicación. No, bueno, pero tampoco es decir, no tajantemente a las bandas tributo, ¿no? ¿Qué opináis? Por las bandas tributo nos parece que, igual que en el rock, nos creemos tan digamos, especiales, espontáneos, tan de hacer cosas propias, darlo tú mismo, ¿a dónde hemos llegado que estamos haciendo bandas tributo, no? Y me parece que se ha convertido en un recurso fácil. De hecho, hicimos una pregunta en el Facebook, ¿sabes? Contestó la gente y saltó gente de la frase de es que es una forma de tocar en más sitios, llegar a más festis y ganar un poco de dinero. Uno que tocaba en una banda tributo. Uno que tocaba en una banda tributo. Me parece que es un recurso fácil, o sea, en lo que se está convirtiendo. Lo dice claramente, vamos. Como... ¿Cómo? O sea... Mira, que es más fácil. O sea, ahora mismo, esta noche tocan los Suaves. Cuando los Suaves se terminen, cuando Gatillazo se termine, cuando... O bandas que se han terminado, ya sean Cicatriz, los Riptal, o sea, no va a haber un auge otra vez de bandas. No hay un relevo generacional de nuevas bandas que empiezan, o sea, luego tributo. En todos los festivales. Habrá chavales de 15 años que tienen unas bandas de puta madre y no se les está dando oportunidad ni de tocar en sus fiestas del barrio, ni nada de eso. Y algunas bandas tributo cobrando... Pues bastante, me parece que para... Que no es que digamos tangentemente no las bandas tributo, pero me parece que como dice la canción es una invasión y ya se está convirtiendo en algo ya. Vas a los festivales y hay bandas tributo, vas a unas fiestas, banda tributo. Me parece. Y lo que es peor todavía, bandas tributo. Bandas tributo. Ir a lo fácil, no ir a lo original, ir a lo fácil, al recurso fácil, que es lo que pasa en esta sociedad en general. Por eso decimos que al final copiamos el mismo manual de conducta, que es el mismo sistema. Bueno, luego tenemos temas como las 10 mentiras universales del rock, pues que son mentiras que decimos todo el mundo, nosotros incluidos, en este mundo. Las mentiras universales son frases o que hemos oído, que nos han dicho o... Y que hemos dicho. Sí, como tú a tu ama, ¿no? Sí. Que no, en el rock casi nadie se droga. Y bueno, o sea... O así es, la dijo en el local, la de yo con el grupo de rock me aprovecho para ligar. Pues no, cosas yo creo que no he llegado mucho, en estos 10 años. Pero eso ya no es por el grupo, es por la cara. Te pasa lo que a mí, tío. Mira quién fue a hablar, fue Brad Pitt. Por eso, estamos en este grupo. Si estaríamos en este grupo, por lo que hemos ligado, lo hacemos jodido. Tenemos también un tema instrumental, que es fin de la función. Y bueno, decir también que se nos han quedado pues un montón de temas que pues que no, bueno, nada, basto. Como por ejemplo ahora... El otro día estuve pensando también el tema este que estaba viendo de festivales, de festivales del Villa y Lo, por ejemplo, o el Pobre de Baracaldo que se hacía. Bueno, los concursos pues, sí se critican. No, la vaina es que aquí estamos llegando de, aparte de competir entre nosotros, dicen para fomentar la música del barrio. El fomentar la música del barrio para mí es crear unos locales de ensayo, porque yo creo que no hay. Yo, por ejemplo, soy de Baracaldo y no hay unos locales decentes de ensayo, todos son los privados, bueno, ya lo siento por la solita, no hay locales de ensayo. Pero a mí, si me suelo decir, no lo hago público. La vaina es que verdaderamente un festival y competiciones de bandas es fomentar la música en tu barrio, yo creo que no, porque un crío que empieza con 14 años con su primera banda, como hemos empezado todos, para subirte a ese escenario a tocar y competir con otras bandas necesitas ensayar, y para ensayar que necesitas un local de ensayo o incluso formación el problema, barata de clases de batería, de guitarra o lo que sea. Ahora que lo has dicho, el problema con los locales de ensayo que yo veo es que la mayoría son ilegales y se quejan de que son ilegales, entonces ¿por qué no el gobierno?
o el gobierno, quien sea, las instituciones, cosa que esto es utópico, ¿no? ¿Por qué no ayuda a empresas privadas o a esto para que los grupos tengan más accesibilidad a los locales? Si no ensayan en cuchitriles, que no haya un incendio y no haya un extintor donde coger, es que luego pasan las desgracias que pasan, es como todo. Cuando todo el dinero va para cosas que todos sabemos, ese es el problema. Luego vamos a decir lo de la canción de la eterna estafa, lo que hablas un poquito de lo que se ha ido convirtiendo el rock en los años, ¿no? Como una forma de acabar con algo espontáneo o revolucionario es convertir una marca comercial, ¿no? Hoy en día hay camisetas de Ramones hasta en centros comerciales y decimos en esa letra, hay hasta perfume de Sex Pistols, ni la mugre ni la furia ya huelen a rock and roll, ¿no? Cuando ya lo pasan, es, o camisetas del Che, ¿no? Que vamos a ser más... Luego de la del Gorila Maguila, que hemos explicado antes, de que, bueno, todos hemos ido a los festivales y sabemos lo que hay, ¿no? Vemos que hay, no todos, pero bueno, muchos personajes, sí, de seguridad, que bueno, que me parece que se pasan de vueltas, ¿no? Con la gente. Si sube un tío a un escenario, si se raya mucho de arriba, pues con decirle, bájate, un poquito. Vale, ya, bájate, pues de buenas maneras, pero hemos visto auténticos placajes y casi darle hostias a la gente, ¿no? Pues claro, a mí si un tío que no, que además no es un policía viene y me pega una hostia, lo normal es que me defienda, ¿no? Lo de tocando los webs va un poco el rollo de, bueno, los foros de internet, como hoy cualquiera... ¿Qué pasa? Que internet tiene sus cosas buenas y cosas malas. La parte mala, que cualquiera se hace crítico de rock y pasa al despotismo, al insultar, al hablar por hablar y sin saber, es un poquito ese rollo, ¿no? Y luego lo de la música, para quien lo trabaja, se puede decir que es un poquito rollo declaración de principios de Manifa, ¿no? De que hay concursos, hay todo, cobra la SGAE, cobra el de la cerveza, cobra el de la salda, cobra, y al final al que siempre se le regatea es al grupo, ¿no? Entonces es un poquito el rollo ese, ¿no? Que realmente son los grupos los que llevan a la gente a los sitios y son los que siempre acaban peor parados, ¿no? Y ahora que está de moda los concursos festival, que todo esto va por votación popular, ganan el que ellos quieren y quedan encima como muy de guays con la gente y al final todo es para beneficiarse los mismos, o sea, entonces por eso va un poquito lo de la canción de la música para quien la trabaja. Rock and Mierda S.A. también trata un poquito de cómo la gente estafa en nombre del rock and roll y claro, como ya la palabra rock como que ya no se puede tocar, ¿no? Porque pasa que si robo dinero, engaño, no sé qué, estafo a la gente, al público le pongo unos precios desorbitados. No, ¿qué pasa? Si es un festipop no pasa nada. Si son los 40 principales los que hay que pagar por salir, no pasa nada. Pero cuando es en una revista o en una radio de rock and roll que tengas que pagar por salir, no pasa nada porque lleva la palabra rock y ya es guay. Entonces eso es un poquito todo lo del rollo del disco, vamos, en definitiva. Vamos, que habéis puesto el ventilador y venga, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que la palabra rock no aparece en ninguna canción. Casi ninguna. Contaros un poco la experiencia en los estudios de Agua de Munguía. Bueno, pues para nosotros todo ha sido porque la hostia, porque claro, llegamos allí, lo que en cambio de cuando estuvimos en Grabasonic los dos discos anteriores, los cuales pues nos ha parecido que para la calidad de precio, para lo que tocábamos y todo, ha sido muy bien. Hemos ido a Gawa luego para probar esto. Ya está bien, porque hemos probado a tocar con unos instrumentos que probablemente nunca vamos a tener en las manos. Y unos amplificadores que vamos. Fíjate. Se lo explica muy bien, macho. Sí. Luego con lupa, ¿no? Hemos tocado con unos instrumentos, unos amplificadores que, bueno, con los que probablemente no vamos a poder volver a fantasear nunca más. Ha quedado mejor, ¿no? Decir, era un modo de buscar un sonido diferente, decir, bueno, aquí hemos grabado dos discos muy a gusto y con buen resultado, pues hoy vamos a probar un poco lo que es tocar un poco fuera en otro lado y luego valorar. Como grupo yo creo que a todo el mundo le gusta, igual que te gusta tocar en festivales grandes, si te gusta tocar con los amigos o con quien sea, a mí te gusta probar lo que tú has hecho, como qué resultado le puedes buscar, qué resultado fuera de lo que ya has probado, cómo puede sonar, dices, bueno... Pues es una manera diferente, un disco muy natural, es un disco yo creo que bastante natural. Sin trampa ni cartón. De hecho, Agua no se califica por tirar de plugins y cosas de esas. Le gusta el sonido bastante natural y limpio. Tiene sus partes buenas y sus partes malas. Bueno, ya lo valoraremos. Ahora igual el disco en caliente, no sé, igual dentro de un tiempo, 6 meses, un año, diremos... Pues esta vez queremos otra vez este sonido y volvemos, o buscamos otro sonido y vamos a otro lado. Es que eso
es ley de vida. Por lo demás, pues eso, la producción con Flows muy bien, nos ha hecho ideas que han valido para mejorar las canciones, el silbido del Viña, los vientos también fueron idea de él, a pesar de que yo llevaba 10 años queriendo meter unos vientos de dentro de mí. ¿Qué clase de vientos? Los vientos de las mentiras. Bueno, deciros que, bueno, que también hay dentro del DVD la canción de El homenaje a Flema está grabada en Grabasónica aquí, sí. Por Josu Urrutia. No, no, esa la grabó Iván. Ah, la grabó, sí. Pues lo, que hemos, lo que hemos grabado es para el CD de repente. No sé, a ver, mi redactor, ¿dónde está, tío? No sé. Me lo han chivado mal. Tanto que mi abuela. Y decís una etapa también que habéis señalado con Sesión de Vientos. Comentaros un poco si vais a tirar más adelante en el futuro con... Sí, eso sí, porque no, evidentemente no estamos todavía formados, entonces los vamos a disparar, una especie de plugin, en directo los vamos a disparar, con samples o... pero vamos, los vamos a disparar. Vamos a hacer como decía, no algo así, pero con pedo. ¿No? Supongo que lo que van a hacer es comer más alubias, los sacramentos. ¿Cómo? ¿Rollo DJ vais a ver? Sí, en plan. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna preguntita más? Ay, yo qué sé, Marpe no tiene novia. Lo de los locales gratis, a ver si lo podemos retomar y matizar un poco. ¿Qué más? No sé, cositas así que queráis. ¿Quieres hablar un poco de la asociación de Replega? Bueno, lo de la asociación que, bueno, aparece el sello en el disco, es una asociación de estas sin ánimo de lucro, aunque luego también tendremos sobres y esas cosas, ¿no? Lo de Picotto Rock. Es, el rollo es para... Mira, este disco yo creo es bastante un poco manifiesto de lo que podría tener cualquier asociación, ¿no? De que lo que buscamos es que los grupos podamos, dentro de lo que cabe, autogestionar nosotros mismos, hacer cosas para nosotros mismos y que no haya tanta dificultad, porque simplemente como asociación, para pedir un permiso lo tienes más fácil, para hacer un evento en la calle o lo que sea. O sea, es un poco el rollo de ayudarnos entre nosotros, que es muy bonito y tal, y cuesta, ¿no? De momento hemos conseguido, lo que estamos haciendo ahora es buscar formas de financiar, porque todo, para todo hace falta dinero. Hemos puesto Chosna en fiestas de Repélega, este año seguiremos en turno en, Chosna en fiestas de Repélega y de Portu también, a ver si... ¿Cuál es el objetivo con el que empezó esta asociación? Intentar que en el futuro haya una especie de festival un poquito de para la zona de Vizcaya, que creo que hace falta, y la margen izquierda sobre todo ha perdido un poco ese rollo del rock, ¿no? Que hace falta un festival, hace falta un sitio donde poder hacer cosas, ¿no? Que todos sabemos quiénes gobiernan la margen izquierda y lo mal que lo hacen a este respecto. Porque con un concurso al año no tapas toda la mierda anterior. Y es en lo que caen todos los ayuntamientos. Y Portugalete, hay que resaltar que se sacó un lema para este año que es mucho chicharrillo, poco rock and roll, porque en 2012 no toca ni una banda de rock and roll o de pop o lo que sea en ningún evento hecho por el ayuntamiento, ni una banda de rock. Y igual ha habido 70 chicharrillos, por así decirte, al año. Sí, no toco y si hay yo entiendo que hay menos dinero para la cultura, pero... La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh, sí, pero no es ninguna banda de rock. Entonces eso es un poquito el... A ver también videoclip. Es la idea, estamos decidiendo qué canción hacer, ¿no? Porque la del Gran Circo Rock está un poco demasiado explotada, que es la del índice, y queremos hacer videoclip de otra. La que encontremos un guión un poquito más decente, ¿no? El videoclip. ¿Decente o diferente o...? Un guión que tenga algo. Un videoclip divertido, que no sé si vas a hacer videoclip, ahora ya tengo videoclip el disco, ahora voy a hacer. Pues, tenemos, claro, poco... tenemos claro que intentamos con Manifa hacer cosas diferentes y un poco... divertida, si se puede. Que a la gente le guste ver, que no sea ver una vez y ya lo he visto y ya está, que diga, sí. Me ha gustado verlo, se lo voy a enseñar al amigo porque me ha gustado, a ver si le gusta tal. Si sí, nada, pues si no tenemos más, pues pasamos a ver el vídeo, ¿y el DVD o qué? Nadie quiere decir nada más. Antes de acabar, yo, bueno, aquí me ha gustado mucho el tema de internet y tal. Comentar a todos los que comentan en los foros, en tal, que para los que está hecho la canción de Tocando los Huevos, Manifa siempre ha hecho las cosas como las ha pensado, ¿no? Para, como las ha pensado y pensando a la gente en que le guste el grupo y en que tengan facilidad para adquirir cosas del grupo. Que Manifa nunca ha pensado en sacar dinero ni nada, porque de aquí, bueno, desgraciadamente algunos están en el faro, otros tenemos curro. Pero nunca hemos pensado vivir del grupo, entonces por ello desde ahí quiero contestar a todos aquellos que dicen cuando se forren se van a creer dioses, se van a creer tal cual.
gustaría contestarles que, bueno, nosotros, de hecho, yo creo que un CD más un DVD por 6 euros es un precio bastante asequible. Y cuando te lo puedes ganar gratis. Cuando hemos sacado algo de dinero, se han hecho camisetas, se han hecho chapas, se han regalado chapas, se han hecho pegatinas. Nosotros, yo creo que nunca nos hemos podido comprar nada para el grupo, ni unas baquetas, ni unas cuerdas, ni un ampli, ni un nada. El dinero es para el dinero que hemos sacado. Y así, para grabar. Para pagar el local, para grabar, para sacar camisetas, para sacar CDs, para sacar camisetas, para sacar cosas que la gente pueda tener y a un buen precio. Y más en estos tiempos que está todo hecho una puta mierda, como todos sabemos. Entonces, más que nada, desde aquí, como a mí no me gusta el tema de internet y foros y tal, ni usuarios, ni contraseñas, ni hostias, pues contestar a toda esa gente de esa manera. Y al que le guste que lo escucha, al que no le guste que lo critica de la manera que quiere, pero nosotros creo que tenemos las ideas bastante claras y sin más, esperemos que a la gente le mole este tercer disco y que le siga molando Manifa, porque vamos a dar por el culo bastante, tío. ¿Con qué canción os quedáis de dentro vosotros? ¿Cada uno? ¿O luego seguís diciéndola? Por ejemplo, de fuera se ve una canción de una manera o de otra. Sí. Si tú eres la de tocar o de, te quedas con una canción. Igual cada uno tiene. Cada uno diga. Josu, ¿qué canción te gusta la que más? A ti, así. Y la que más, la número 11, Rock and Mierda, esa. Me parece la más divertida de tocar. Pues acción rápida, aunque sí, personalmente el bajo es el más sencillo, pero es el más divertido de tocar. Marpe, así que aprende entera. ¿Pero del último disco? Claro. Espérate que no me la sé todavía, ¿eh? A los Clones. La verdad es que sí, de letra de los Clones me gusta, pero musicalmente Rock and Mierda se llama bastante también. Está buen pepino. ¿Cuál pepino? ¿El mío? Sí. ¿Me has visto bien? Pues yo es que no sé, tengo varias, yo no sé cómo quedarme. Me gusta el Francisco Rock porque me parece muy a mi modo de gustarme cantar, de coreable, y porque resume todo. Pero es que yo tengo muchas que me gustan. Dios salve a Viña por el rollo de que el rollo de los grupos que muchas veces no nos creemos, que nos preocupa lo que hemos dicho antes. Hasta que los clones, es que me quedo con el Gran Circle Rock. A mí me gusta la Cowboy. No, que este es el testigo, ¿no? La caracola, pero es que... Hombre, a mí gustar. De todas me gustan prácticamente todas, pero. De las que disfruté grabando, igual la última, la de fin de la función, porque es una canción que tampoco hemos ensayado especialmente. Todas están muy ensayadas, muy prácticas, aunque luego, bueno, suena como tocamos, por eso digo que es muy natural, o sea, suena lo que suena. Manifa es así y punto. Pero la última canción fue una que, bueno, tocamos un poco a libre albedrío, más o menos, y. Ya ahí no tiene letra, no tiene nada, o sea, es una. Por eso le gusta, porque no canto. Es una instrumental y a mí me gustó mucho grabar esa canción, la verdad es que me gustó el resultado y sinceramente es una bastante mejor de como la tocamos en el local. Y es lo que... Del resto de las que tienen letra y lo que es el disco, son prácticamente todas. Porque no, si no, me iría a otro grupo, ¿no? Me iría testigo. Sinceramente es que me gustan todas también, pero... Las tías, son hablando del disco. No, quiere decir del disco, no lo de las tías. Pero bueno, me quedaría con la última también, pues porque creo que da lo mejor que tiene el grupo musicalmente hablando, por ejemplo. También, es un detalle más. Y me gusta mucho como canción. Gusta pelota. Pues nada, ponemos el DVD, ¿o qué? Sí, y por cierto, hemos hecho nuestro propio sello, Ruido del Bueno Records, un poco coña. Como nadie nos quería editar este disco, pues hemos echado por adelante nosotros mismos. Y luego, bueno, si no hay nada más, pues agradecer a Ebaña Grabasoni que nos ha dejado el espacio para hacer... Como siempre, para hacerlo bailar. Y a todos vosotros, por venir. A Madalika Turrock, a César de Tastas, al Charlie de Zona Residual, a Orca de Música Manía, a Carlos de Insonoro. A Carlos de Insonoro, es que no le veía, por eso lo he dejado. Y a todo el resto que habéis venido. Que sois de vuestra casa TV.